Está maldito para los artistas Y este color, sin embargo, qué gloria, bendita para los cadistas Cada rincón, cada calón de mi carranza Aquí continuamos en la mesa del Sumarian Amarillo, les recuerdo un poco, estamos de lunes analizando la situación del Cádiz con el expresidente Enrique Huguet, con el exjugador Manolo Botubó y con el aficionado, eso siempre sí, presente, con presidente de la Peña Aguada Amarilla, Jesús Suero, con Hugo Baca también, por supuesto, que nos dejaba la intriga ahí en el aire sobre una pregunta que quería plantear algo. Comprometida. hemos intentado son sacarle durante la publicidad y no ha soltado prenda así que cuéntanos quiero, quiero frescura en la respuesta por eso ah, no es que me dejó antes hablando del tema que aunque yo sé que a Manolo no le gusta él viene a hablar de fútbol aquí pero siempre el fútbol ahora mismo en los clubes profesionales está regido por por empresas ¿no? y antes hablaba de los grupos y Enrique el grupo Bahía eh... no yo te lo cuento yo te lo cuento espérate que te pregunte Enrique ah. no no contesta, contesta yo te pregunto por el grupo Bahía el Grupo Bahía es un grupo que tiene que decirnos claramente a los gaditanos que Yo consiste, cómo es y cómo lo es. Lo componen cinco señores. Nombre, lo único que no hay, cinco señores. Yo lo que digo una cosa. Cuando el Cádiz está necesitado de dinero, tenemos uh -huh. que buscar para llegar tal cual. Yo le pregunto a ese gran aficionado que fue Paco Puy, uh -huh. oye Paco, las acciones del Grupo Bahía, y dice, no, esas son para venderla. Uh -huh. Y ese dinero es del Cádiz, es para el Cádiz, porque no nos han costado dinero. Entonces me con quien sea, ¿eh? Entonces yo le pregunto a Martín José y me dice yo la cedo, Miguel cuesta, yo la cedo, que ahora me costa que lo ha hecho de una manera más formal todavía y otro y me dice que la cedo, a Federico que la cede. Entonces digo bueno, dicho tres nombres se podían vender o no se podían vender, eh, pero estaban ahí y eran del Cádiz. en un momento determinado es un patrimonio del Cádiz. Uh -huh. Bueno, yo he deducido que han dicho cuatro nombres y queda uno. Yo, con Antonio Muñoz Noble. Ah, entonces. ¿Qué Pasa una cosa: que ahora tú dices, bueno, están para venderse. Entonces me parece razonable que se hayan vendido 13.000. Primero que hay aclarar cómo la titularidad, cómo Noé, es, cuál era el objeto, qué pagaron, qué no pagaron. Eso conviene que los gaditanos lo sepamos porque se trata del 20%. Y entonces. Y a todos, a todos. Yo muy pocas, pero a todos nos costó 30 euros la acción, a todos, uh -huh. cuando era aquel Cádiz, a todos nos costó 30 euros. Entonces tú dices ahora... Cuando se transformó el club en Sociedad Anónima Deportiva. Sí, se han eso vendido, fue en, en junio. Sí, del, sí, pero siguen valiendo 3, 30 euros por... Y una y cosa, cosa porque que el capital social en... son 4 millones y pico, que son las 136, o las 140, no me acuerdo ahora. Entonces yo digo, se han vendido 13.000 13. acciones, correcto. Uh -huh. Están para venderse. Pero 13.300 o las que hayan sido a 30 euros, ese dinero tiene que ir a las arcas del Cádiz. Tienen que ir a las arcas del Cádiz. Esa es mi opinión. ¿Pero eso no está en las arcas del Cádiz ahora? No lo sé. Pero eso tiene que ir... Yo le dije un día en una asamblea que tuvieron un detalle estupendo, por cierto, uno de los responsables de, del equipo actual de, de los empresarios actuales, que no te acordarás que votaron y metían las 13.000 acciones y un señor dijo no, las 13.000 acciones no se tienen en cuenta en esta votación, fue una asamblea. Sí. Sí, porque fue eh, la primera, el primer consejo dijeron, que hicieron cuando llegaron con el grupo. De aquello, yo le pregunté a un señor y le dije, bueno, no es justo que si esto. Lo mismo que estoy diciendo aquí, sí. lo mismo que estoy diciendo aquí. A mí que me digan a quién le pago y ya está. Entonces yo creo que esto es un tema que tiene que quedar clarísimo. Y que sigo insistiendo. Tú no sabes dónde dinero, está el dinero. No, no, yo no digo que no sepa dónde está el dinero. Que no, no vaya a confundir. Yo no. lo que digo es que esas 13.000 acciones, el valor de esas 13.300 acciones que se han vendido, tienen que ir a las arcas del Cádiz. ¿Pero y dónde está ese dinero? Entonces, si se han vendido, ¿quién las vendió? La, están vendidas y no sé si están cobradas, si están pagadas. No me lo sé, eso ya no lo sé. Yo. Pero ¿quién yo lo vendió? que sé es que de todo el paquete Federico que se vendió no el 78%. Las 13.000 acciones a 30 euros, que es lo que nos costó a todos los curritos. La cuenta es 390.000 euros. Tiene que ir a las arcas del Cádiz. ¿Y dónde ha ido? No lo sabemos. Bueno, que no, ¿no? Puede que no esté pagada, puede que esté en pendiente, puede que sea negociado. No es pero digo que del total de la, de la venta, que lo que supusiera la venta, que ni me importa ni me interesa, 390.000 euros tienen que ir a las arcas del Cádiz. Es una opinión. De acuerdo eso, con lo que me dijeron estos señores. Eso, pero, 300 metros, ¿cuando, se vende, cuando, perdón, cuando se vende unas acciones, siempre hay un comprobante de dónde han ido esas acciones. No son tuyas. Si son tuyas. Si son, si tuyas, son, tuyas, pero si son de otros, si la deportivo las acciones son nominales. No puede haber acciones que no sean. Nominales, yo lo que digo... ¿no? Es el deportivo de la Coruña tenía ese error. Me, no, claro. no me estoy metiendo en ningún lío. Estoy diciendo lo que pregunté y lo que me contestaron. No estoy en ningún uh -huh. lío ni nada, ni nada, ni nada. Y me costa que además uno de, de ellos me consta desde el viernes. Formalmente la ha cedido y no quiero saber nada de ellas. Eso me ha dicho él, formalmente. Eh, formalmente. Entonces, yo digo que, me, que están para venderse y ojalá se vendieran las 27.000, no sé cuántas ¿Y son. ¿Quién la va a comprar? Bueno, ¿Para qué, para qué que, sirven? he dicho que ojalá. No digo, pero ¿para qué sirven sí, comprar Jesús. esas acciones? Bueno, porque si un señor quiere tener el 78% y quiere 13.000 acciones, esas 13.000 acciones dentro del conjunto de toda la venta. Si el que quiere tener, no, quiere tener no, 51, no le puede poner no, el precio no, claro. el que no es suya. Uh -huh. Digo, pero que si el contenido el 51%, ¿para qué quiere más acciones? ¿Eh? Teniendo el 51% ya... Si sí, vale decides? lo mismo ya tener mayoría suficiente, bueno, que, es que, que, es que un lo poquito. que no tengo claro es que el 51% estuviera o no estuviera, no lo sé, o, que, o pretendían el 78%, no lo sé. Lo único que digo es que esas acciones, ese dinero, tal. con lo cual estos señores, a estos señores les facilitaría, pues claro, al encontrarse el CADI se lo encuentran los actuales uh -huh. gestores, ¿eh? sí, claro. no hay a ningún lado, van al Cádiz. Con lo cual ellos también se verían aliviados. Uh -huh. ¿Eso qué querías apuntar? No, yo creo que a raíz de las acciones es que da lo mismo tener el 51 que el 80, ¿no? Uh -huh. Lo que importa es tener la mayoría. Es lo que yo Yo estoy hablando de una cosa concreta. 30, para que quieren un 20% de las acciones. De la, y la y bien de costarnos lo que nos costó a todos los curritos, a 30 euros. Sí, la, 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 la la acción costaba eso es 5.000 pesetas. Uh -huh. 5.000 pesetas en 30 en euros. Lugar. En aquella uh -huh. época no había euro. Sí. En el año en junio del 92, cuando se transformaron los euros. clubes en sociedad anónima deportiva, cada gaditano, cada socio del Cádiz, porque eran socio eh, podía comprar 13 acciones que eran 65.000 pesetas, pero luego también hubo otra venta de acciones, de no sé si eran de hiperca o de quién, que se vendieron a 2.500 pesetas, quiero recordar. Y eso sí. Pienso que no estaba bien hecho. Pero bueno, vamos a dejar por eso ya. Uf. Aguas, pasadas no muy bien, Molino. Y lo que sí es verdad, 300 y pico mil dijiste, Miriam, que eran más o menos las cuentas. Eh, ¿no? 13 mil acciones por 30 euros son 390 mil euros. Las podría comprar. Parece la chica del 1, 2, 3, podría Podría la Raúl y su y su equipo, ¿no? Ah, Te refieres a la nómina que tiene más o menos el cuerpo de lo que se técnico. estaba Hablando, bueno, eh, la verdad lo del cuerpo técnico. Oye, las esto, cantidades esta, que han salido esto, en la prensa, Esto que digo es en base a lo que se me ha dicho, ¿eh? Sí, sí, nadie lo ah, pone sí, en sí. duda, ¿eh? enrique. No tenemos razones para, para Pero dudar. Luego si debe mucho menos. valer ese dinero si a todos nos ha costado dicho 30 está. euros, ¿por qué no? Uh -huh. Que Vamos hablaba, a hablar del de tema de Raúl Enné eh, y del cuerpo técnico. La verdad que en un presupuesto de como el Cádiz más o menos encaja dentro de ese presupuesto. Lo que pasa es que como bien decía Manolo, o, o sea es un presupuesto bastante bastante elevado para para el grupo cuarto de segunda división B. No, ¿no? el, el eh, elevado, ¿no? Es un presupuesto. Lo que pasa es que ese presupuesto tiene que ser viable en función a lo que generemos. Uh -huh. Dependiendo. Pues si hay una masa social de, de, de 20.000 socios, pues sí, no podemos permitir el lujo de tener ese presupuesto. Uh -huh. Pero si la masa social va a ser ridícula, y tal y como estamos viendo la situación, a la gente no está ilusionada, a la gente no está motivada. Pero volviendo al tema de concretamente de Raúl y de Tony Maferrer y Rodri, bueno, que son los hombres. Manolo. No, pero le voy a decir una cosa, Manolo. Yo estoy de acuerdo contigo, pero tú piénsate una cosa. Estos señores. Dice, no, yo quiero subir al Cádiz, tengo que asegurarme un gran equipo, esto el otro, y necesito los tres con cuatro, los cuatro, lo que decida. Y lo único que están diciendo los administradores, para el supuesto que tú dices, de que la afición desilusionada no aparezca, de que las taquillas no coincidan, que Bien. el otro de... sí. garantíceme usted que la deuda no vaya más. Por lo Ese menos es el tema. Bien. Ahora llegan estos señores y dicen, aquí está la bala. Ponga usted cuatro, ponga usted ocho, ponga usted treinta ya, ya, ya. y dos. Es su riesgo y ventura. Ya, ya, ya. Es riesgo y ventura. Pero claro. vuelvo ¿Entiendes? al tema, Hugo, si nos puedes recordar un poco más o menos lo que se sabe acerca de, de, pues del salario o de la nómina del de, de cuerpo técnico de... Don sí, Tan se hablaba Maferred, sobre 120.000 euros eh, el técnico y 60.000 euros cada uno de sus ayudantes. En este caso, el preparador físico, Tony Maferrer. Y Rodri, ¿no? El segundo entrenador. Eh, ya en esta nómina no sé si estarán los Samuel y José Mari, los fisioterapeutas y recuperadores de uh -huh. la temporada pasada. No sé si se habrá reducido ya el, el grupo también de trabajo que bueno, con Alberto Monteagudo vinieron seis personas. Ya ha venido Juan Lu también, que de segundo entrenador, estaba Méndez, eh, estaba también eh, Juanma, que se fue el entrenador de los porteros. Después vino Miguel Ángel Bazán entonces eh, bueno es realmente eh, un salario muy importante ¿eh? y sí indiscutiblemente se quiere ascender se quiere tener al mejor entrenador pero como están las cosas y como yo creo que incluso en segunda división A hay pocos entrenadores que tengan este salario uh -huh. sí pero Hugo, yo estoy te contesto igual que a al menos lo voy a decir si estos señores avalan y dicen que es el presupuesto que necesitan y lo quieren confeccionar así, siempre que lo valen, claro. tú no tienes nada que decir. Lo que pasa. Hombre, tienes que decir en la medida. Pero ellos, ellos deciden Que se gestione bien o mal el, el dinero, aunque tengas el visto no, bueno de los administradores. Y los administradores el lo que son hacer los es que deberían de. Que garanticen que se va a pagar. Punto. Eso es impepinable. Impepinable. O sea, y, que está entonces, claro. y entonces, estos señores tienen libertad. Lo que pasa es una cosa: que para el supuesto. Todo marcha, se arregla, llega el 3,4, garantiza, bueno, pues cada uno hace con su dinero lo que quiere y hay que respetarlo. Ahora, vamos, el supuesto de que no puedan, por las circunstancias que sea, alcanzar eh, los compromisos que le piden y que tiene que rebajar. Bueno, cabe duda que entonces hay que preguntar primero desde el punto de vista deportivo, es decir, oiga, si usted condicionó a muchos jugadores, si usted dijo que este no, que este sí, que tal y cual, esto es lo que hay. ...después no venga con que es que el equipo no... ...porque ahora es el momento de marcharse... porque además por, por lo, de, lo debía de hacer, vamos, lo debía de hacer... ...lo razonable... ...si no estoy con lo que yo quiero... Lo, lo, ...lo justo es que me marcho... ...y no creo ningún compromiso... ...eso es una opinión... ...que el otro se arregla, pues bendito sea Dios, mejor. Uh -huh. ¿Os ha gustado Jesús, Manolo, la renovación de, de Arne ...y su cuerpo técnico y en las condiciones uh -huh, que lo hombre, hacen? Hombre, vamos a ver, yo no voy a, a gestionar... Que es lo que debe de cobrar uno, un profesional u otro. No, yo nunca me meteré, Dios me libre, respeto al máximo ese tipo de, de cosas. Lo que sí eh, entiendo es que eh, los administradores concursales, que es lo que dice Enrique, si admiten esa deuda, ese presupuesto, ellos eh, me imagino es porque eh, habrá avales que le avalen, entre comillas. Esa, esa, ese presupuesto, claro. porque si no no entiendo cómo el, hay, una, hay una ley concursal y hay unos administradores concursales que le esté mm, eh, entre comillas gestionando y visualizando todos los gastos que por pues, el cádico de fútbol tiene. Si lo acepta es porque está seguro de que en un futuro de una u otra forma va a cobrar el cádico sí, de fútbol. Bueno. Si no es así yo temo Temo que el Cádiz desaparezca rápidamente. No, hombre, no. Hombre, no, no, si no es así, dime tú a mí sí, quién pero, paga mira, esa deuda. Aquí hay dos cosas. Una es que la gestión la llevan estos señores y otra es la intervención. Es decir, usted no puede gastar más del presupuesto. Ya, enrique, vale, muy bien. Son temas distintos. Sí. Uh -huh. Y ahora, como yo tengo que comprobar, a mí me lo han hecho. Y me parece muy bien. Y me parece muy bien. Y nada más que puedo hablar bien de ellos. He dicho siempre que eran tres caballeros, son tres caballeros son unos profesionales y están haciéndolo de acuerdo con lo que sí, pero leímos mira, el otro día. Es que, es que eso no, yo creo que ningún aficionado de Cádiz lo cuestiona. Lo cuestiona. Yo no, no lo cuestiono, Yo cuando estoy aquí y no estoy en, en estoy en total desacuerdo con la forma deportiva que están llevando esto, no lo hago porque ellos se estén llevando, se lo dejen de llevar, que me parece una palabra muy fea. Sino simplemente porque se están equivocando. Se están equivocando. ¿Y sabes por qué se están equivocando? Porque el mal más grande que ha venido el fútbol español es que se haya convertido esto en empresa y no esté gestionado por auténticos deportistas que sepan lo que es el fútbol, independientemente de la gestión deportiva económica. Pero tú no puedes contra la ley. ¿eh? No, no, yo no voy anónima, contra la ley. Voy en contra anónima. de profesionales, que son los que no están ahí. Pues, son profesionales, pero... Del tipo de, de ladrillos, del tipo de industria, del tipo que me parece muy respetable. Pero esto es fútbol. Pero tú estás hablando y este de es cosa, el mayor ¿no? error que está pasando. Pero no aquí en Cádiz. Está pasando en muchos sitios. Lo que pasa es eh, que Cádiz es pues, Cádiz. Y aquí pues somos más, a lo mejor más conformistas que en otros sitios. Y estamos aceptando este tipo de cosas. Pues yo tuve la aquí suerte no de estar rodeado de grandes técnicos. De grandes, no técnicos, de grandes técnicos. Y no tuve problemas. Y como además lo que tienen que hacer son ellos. Pues ahí están para saber si hicieron lo que pensaron cada momento o no lo hicieron. Buscamos la opinión de Jesús. Eh, a, a lo que tú has comentado, eh, yo tampoco estoy a favor ni mucho menos de la Sociedad Anónima. Pero antes del 92, también era toda una ruina. Porque la Sociedad Anónima se hicieron para salvar la ruina del fútbol. Porque ya en sí era una ruina. Fue un plan de saneamiento. Claro. ¿Cuál sí, es el mover? Pero eran todos los culpables y ellos eran los responsables. No. No, ¿Cómo que no? Vamos a ver, yo era no, no, no. presidente. Si se hace lo de la ley de la transformación eh, de los clubes en sociedad en eh, la no deportiva, ver, es porque para exigir responsabilidad claro. a los gestores. Claro, Por eso claro. se hace esto. Claro. Y ahora mismo están empezando a caer algunos que han hecho y, actos y, si, y, y están sigue, apretando eh, bastante. Y siguen sigue, Y sigue y siguen apretando. Y sigue, y el régimen jurídico va a cambiar. Lo que pasa es eh, que esta ley se hizo de una forma con muchísimas lagunas, como suele ser normal. Después se van eh, tapando eso, esos boquetes. Pero en un principio eh, se hizo ese plan de saneamiento. Eh, como bien dice Jesús, había unas deudas muy grandes en el fútbol español. Vino el plan de saneamiento y todo lo demás. Pero el problema es que si antes la deuda total era de 5, si de la deuda total, perdona Manolo, la deuda total ahora es de 500. O sea, <laughs> se ha multiplicado por 100. Los clubes están todos arruinados. Todos. Ya, totalmente. A excepción de Madrid y Barcelona que reciben totalmente. 180 millones. Después de lo que son capaces de generar, no, que me reciben cae... de las televisiones 180 millones de euros. Muy bien. Pues entonces, mientras que el resto de estamos, los equipos cobran 40, 30 hablando, y, los de, y los otros equipos chicos de primera cobran 12 millones. O sea, fíjate, la, y después dice, hemos salido campeón, le hemos sacado 30 puntos al segundo, no, le tienen que sacar 60. Porque, porque no es normal no hay liga en España Hugo tú dices en concepto de televisión no Lo... nada más sí, sí. Que en concepto de televisión pero Ma el, el presupuesto ellos es de 500 a 600 millones y digo yo eso funcionará por la judicia, ¿no? ¿Eh? me gasto a más tanto audiencia no, vamos a ver a más, claro. aquí no se trata en cualquier otro país en cualquier otro país el Bayern de Múnich tiene mucho más audiencia que el Borussia Mönchengladbach uh -huh. y sin embargo el Bayern de Múnich tiene 40 millones y el Borussia 35 Ahí la, la diferencia entre el primero y el último son, rondan los 10 millones de euros. Entre 40 y 30 millones. Pero lo que Mientras es... que en España tiene 180, Madrid-Barcelona, y los chicos tienen 12 millones. ¿Eh? Entonces la, de, mm. la, la diferencia es abismal, porque de 180 se va. Claro que el Madrid-Barcelona lo ve todo el mundo, pero no ha visto siempre todo el mundo. Que jueguen el Madrid-Barcelona solo todos los partidos, a ver quién va, quién los ve. Porque sí. los otros equipos, para que, para que Cristiano y Messi metan 100 goles por temporada, tiene que estar los otros equipos que son Mindundi, mm. ¿no? Chicos, os devuelvo al debate del cadismo que no tiene nada que ver con Madrid y, y Barcelona no, porque... Son, son casos, son casos No, de, no, no, de, de dejamos, de no, estamos hablando de la realidad de la y realidad del estamos fútbol, hablando de, fútbol y también todo eso. de la realidad del fútbol desde luego, pero que no quería que se fuera a terminar el programa sin que comentáramos eh, de las poquitas novedades que podemos ofrecerles en cuanto a posible llegada de jugadores. Siempre pongo el posible por delante porque bueno, esperamos ver la imagen oficial, digámoslo así, con la camiseta o con la bufanda del Cádiz. Por repasar un poco la situación de la plantilla con las posibles entradas de esos fichajes que siguen sonando, Hugo. Bueno, sí, ya se han hablado de los fichajes, o sea, hablábamos nosotros que tenía, hemos dejado ya una lista, dos o tres veces hemos puesto, de los jugadores actuales del Cádiz, porque es decir, bueno, el Cádiz no tiene equipo para empezar la pretemporada. Pues sí tiene equipo para empezar la pretemporada, porque tiene su equipo. Que el entrenador en un principio no cuente, Valdano no contaba con Zamorano. Y después les resultó ser goleador cuando salió campeón. Y entonces los entrenadores muchas veces tienen que rectificar sobre la marcha, sobre estos jugadores. O sea que ahora mismo hay 16 jugadores. Uh -huh. eh, contratados, podemos decir que está eh, Gato, el jugador de, de, de Loja. Uh -huh. un jugador que estuvo en la división inferior del Málaga y también estuvo en el San Fernando. Eh, Quique López, el jugador de, del Alcorcón, que también estuvo en, en la Unión Deportiva Salamanca. Quique Márquez, el jugador del Atlético Sanluqueño, otro jugador de muy, muy buen en talento técnico. Eh, Perico, el jugador que nació en la división inferior del Málaga, pasó por el Cartagena y ahora estaba en el Nasti de Tarragona. Eh, Jorge Luque, que ha aceptado ya la renovación, aunque todavía no está aceptada. Y no sé si me queda alguno más en el tintero de los jugadores que... And, bueno, el lateral izquierdo del Melilla, que puede jugar también en el centro campo, como es Andrés Sánchez. Uh -huh. Con lo cual, ahora mismo podemos estar hablando de que puede empezar uh -huh. la temporada con los 22 profesionales que, puede haber. que. Tiene 22, eh. Claro. Es que justamente... Aquí no estamos hablando de los sub-23. Tenemos que tener en cuenta que la plantilla. De estos 22 tienen que quedar 16. Está José Mari, que podría estar en la primera plantilla como sub-23. Eh, el tema de Tomás, el lateral izquierdo, que sigue en la plantilla, que también es sub-23. ¿Cuántos jugadores de la cantera cree tú que el Cádiz va a disponer este año? cuánto creo que va a disponer? En principio, eh, de la cantera, con José Mari, si lo podemos llamar de la cantera, aunque José Mari fue fichado la, la temporada pasada por Alessandro Gauchi. Eh, hay un compromiso, y ahí estaba Jesús también que hizo referencia a esa rueda de prensa de cuando se presentó el presupuesto y demás, junto con Quique González, encargado de la cantera, y el compromiso, y estaba Raúl Agné que también habló, del entrenador de la primera plantilla de eh, contar con los chicos de, de la cantera, el trabajar simultáneamente con la cantera, a través de su cuerpo técnico, a través de Tony Maferrera, a través de pues, la preparación física, a través de las recomendaciones también de que pueda ser el segundo entrenador. Lo ideal, como decimos siempre, que el entrenador del Cádiz B esté directamente relacionado con el primer equipo, en otros momentos, y en aquellos momentos que están hablando ustedes, y lo que decía Enrique de... De cuando salieron futbolistas de la cantera era porque el entrenador del Cádiz B era, hacía las veces, de segundo entrenador del primer equipo. Entrenaba con el primer equipo por la mañana y con su equipo, el Cádiz B, por la tarde. Con lo cual había una relación mucho más directa, de mucha más confianza, con lo cual cuando el futbolista daba ese salto se encontraba amparado por. Eh, uh -huh. su tutor diríamos en este caso el segundo su entrenador que sería el segundo del primer equipo eso le ha pasado uh -huh. a David Vidal a Ramón Blanco y a todos los que fueron y salieron de la cantera entonces creo que es la, la idea es buena hay que llevarla a cabo y hace falta también la paciencia uno de los temas también es paciencia en los aficionados en nosotros en los medios de comunicación que sí que esta gente no han cumplido la expectativa que esta gente habían prometido que iban a presentar a los avales. en definitiva eso nosotros no podemos exigirle porque ellos son los dueños del club. Ellos son los dueños. Nosotros sí. podemos opinar. Claro. Y el aficionado después claro. valorará si se hace socio o no se hace socio. Si en este caso, abonado, socio ya no hay. Pero, eh, Hugo, tú lo estás diciendo. ¿Tú crees que uno, a lo mejor, volvemos a lo mismo de siempre, otra vez igual, con la cantera no se cuenta? Andrés, André, tu, tu, tu tío, Manolo. Eh, Manolo. Eh, vamos Con a la cosa. cantera no se cuenta. Hugo. Con la cantera no hay... se ha contado. Hasta ahora No podemos decir lo que va a pasar. O sea, no se ha contado. Es más, eso, eso es más es... de lo mismo. Porque... Es más de lo mismo. Está la afición cansada. En la, Señora, la pero, de prensa se tiene a ver, sería este sería como... entender un cambio de rumbo. Lo que está por ver si, si eso a es la ver, práctica, ver, Jesús. Pero tú crees y tú, Hugo, que ahora mismo en el Cádiz hay jugadores válidos para el primer equipo. Yo creo que. Yo voy mucho en Rosario. Yo, yo creo creo que, que dos que o no. tres podían estar ahora mismo. Dos o tres. No, ¿para qué? ¿Y para a mí qué? Un, digamos, más. A mí, un ...que Víctor, todos los años... Lerner, son, dos dos tres, sí, ...son dos o tres. Si son dos o tres, ya me gustaría que el Cádiz. Dos o tres sacara todos los años. Dos años. Víctor, Lerner, ahora no estamos sacando jugadores. Tiene el problema de la lesión. Eh, Sergio Castillo, cuando estaba a punto de estar en la primera plantilla por la lesión de Francis, también se lesionó y tuvo mala suerte. Eh, luego estaba el tema de Gasca. Eh, son un lateral izquierdo, o sea, hay jugadores, eh, Jaime en el centro del campo. Eh, después tenemos arriba también, hay, hay chicos que están saliendo del juvenil que tienen muy buen talento técnico. Mm. Entonces, hay algunos jugadores. Primero, lo, tampoco puede haber una suelta de paloma. Creo no. que todas esas cosas tienen no, no, que no, no. hacerse con criterio No, no, no. no. Con no sé, Estoy totalmente de acuerdo. Pero sí hay que darle minutos. Claro que hay, sí. A los hay que darle total confianza, darle tiempo, minutos y confianza para que se vaya Pero adaptando. Pero no tirarlo a los leones. No, 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 ni pedirle demasiado, claro. ni pedirle más de lo que el profesional ganando una Pero, barbaridad público, no llega a hacer en el terreno de y juego. Y el público también, el aficionado, ante esa escasez de futbolistas de la cantera en la primera plantilla, hubo un momento, y lo recordará... Jesús, como aficionado, pero también Enrique y tú, el tema de cuando salió Bienve, cuando salió Dani Fornell, que salían al campo y recibieron una ovación como si hubieran salido campeón del mundo y todavía no habían tocado una pelota. Y eso le hace daño al futbolista, porque ya los obliga a estar en un nivel superior. Al futbolista, cuando va a salir un chico de la cantera, aplaudir simplemente por este. y luego ir dosificándolo. Y teniéndolo un poquito. Pero Hugo tampoco se le ha dado continuidad a su futbolista. A lo mejor el entrenador lo ha sacado dos partidos y después lo ha borrado del mapa. Porque vio que tampoco. El... ¿Te acuerdas del caso de Carlos Martín, el que debutó con sí, el Castellón? Sí, sí. Que, jugando que, no, que no estuvo ni en el KDB, estuvo del Juvenil, lo hicieron ¿Qué? debutar y desapareció. Pero claro, pero, pues esos eso gestos para decir, yo saco jugadores de la cantera, los pongo 10 minutos y yo lo hice debutar. Para que si sale bueno, yo, lo, yo me apunto el tanto de que he hecho debutar y hay algunos entrenadores que empiezan a nombrar todos los jugadores que hicieron debutar. ¿Y cuántos terminaron jugando? Dos. Entonces, vamos a ver, hay que hacer las cosas que te digo siempre. Claro. Cantera hay, jugadores de calidad en la cantera del Cádiz hay. Lo que falsa que hay que tener, estructurar bien las divisiones inferiores, concienciar a los futbolistas, crear ese cariño hacia el, su club, que son momentos muy difíciles, muy, muy difíciles, pero todo eso que se iba transmitiendo de generación en generación, de padres a hijos y demás, así, todo eso que es lo que era la base del Cádiz, y, y aunque ahora sea una sociedad anónima, el gaditano mm. sigue sintiendo su club como suyo. Pues y yo, lo... yo o sea, una de las cosas malas y negativas que este año he visto, y llevo ya años viéndolo en la cantera, es que no se ha gestionado, no se ha construido la cantera realmente como cantera, como hace años se construía la cantera. Yo creo que a la cantera se le ha responsabilizado demasiado. Se le ha exigido el mismo nivel de exigencia que al profesional que estaba en el terreno de juego. Cuando es todo lo contrario. Sabemos la actitud del chavalín. Sabemos cómo es el chavalín. Vamos a hacerlo el chavalín en otra casa mayor. Con otra forma de jugar y con más exigencia. Vamos a darle tiempo, confianza y tranquilidad. Y si las cosas van mal, vamos a insistir con él. No lo vamos a apartar definitivamente. Vamos a apoyarlo. Vamos a estar con él. Vamos a darle confianza. Eso ha faltado. Eso. Eh, Manolo, te pongo dos casos de que sí se le ha dado confianza y que finalmente no han triunfado. José Miguel Caballero. José Miguel Caballero no ha tenido minutos en el Cádiz. Pero bueno, perdón, tú, me, está, Cortés, pero tú, estás no no, tú me... estás vamos, hablando de un jugador. Tú me estás hablando de un jugador. No, y Frank Cortés no ha tenido. Yo te digo de la, de la última etapa. Mira, lo de Frank Cortés. No no tiene, mira, vamos a, vamos, vamos por pero no ha tenido un, Cortés, Diego, otro caso. Lo de Frank Cortés es. Vamos a ver por qué razones a lo mejor Frank Cortés no ha dado el 100%. Pues porque Frank Cortés es un chaval tímido. Frank Cortés es un chaval de una familia muy buena, muy buena, muy buena, y doy fe, porque son, eran vecinos míos en Lebón, de sus abuelos, muy humilde, muy humilde. A Frank Cortés ha estado equivocado muchísimas veces. Aquí no le funcionaba bien, pero no mal jugador. ¿Qué le no faltaba, faltaba a Frank nada. Cortés? Una persona al lado para decirle, este es el camino, no hagas esto. Ah, levántate cuando te caigas no te fijes por aquí en lo que hagan los jugadores de primera división los que están en low count haz lo que sabes hacer y explota tu virtud entonces, que ese el es problema, el gran el, problema de la entonces gente entonces el, el problema está en los técnicos ¿no? que no la han sabido Hombre, claro principalmente vale, vale. por eso no sacamos jugadores pues, por eso no sacamos jugadores yo creo, yo creo que aquí con la, esa conclusión vamos a terminar Hugo, la culpa, no la culpa para es un poquito de todos mm. tampoco podemos eximir de responsabilidades al propio futbolista o a los futbolistas hombre ejemplo, totalmente, totalmente, están, totalmente. Eh, responsabilidades eh, complejas partidas desde luego como la responsabilidad que tiene una hora de poner punto y final porque ya se nos agota el tiempo con el agradecimiento por supuesto a Enrique Ugue tenemos que abonarnos tenemos que abonarnos que el Cádiz somos nosotros tenemos bueno, que seguir tenemos que apuntar a iremos y que me ha dado mucha tranquilidad no, pero hay <laughs> solamente que un inciso que hoy el que ha Peña no sí. bajen el vosotros no bajar el pistón no, no, eso no, no, no va no más bajar, que necesario desde eh, luego. Hoy y que hoy la realidad brillada nuevo... sigan cantando <laughs> no hubo reunión con los administradores, simplemente hubo una, un consejo de administración donde se vieron los temas y las posibilidades que hay, pero que no hubo reunión de la directiva. Incluso Perfecto. el abogado eh, estaba de viaje, Diego García, con lo cual solamente es reunión del consejo de administración del Cádiz sí. al mediodía. Perfecto, Jesús, que muchas gracias. A ustedes por invitarme en otra, en otra ocasión y a ustedes mañana más un marino amarillo a la hora habitual, así que le esperamos hasta entonces. El Par los artistas.